México, gran ciudad como tantas del mundo, es teatro de los más variados y desconcertantes sucesos que no son sino las pulsaciones de su diario vivido, no obstante su trascendencia. Millones de hombres y mujeres trenzan, hora tras hora, sus historias fugaces y sencillas. Sus actos y palabras se encaminan siempre a la realización de un sueño, de un deseo, de una ilusión. Unidas todas ellas, forman el colosal enjambre de la vida citadina. Al azar enfocamos la atención en un rincón cualquiera de nuestra gran ciudad. Y así, esta película ha de ser una anécdota más sencilla y casi trivial de la vida en el sector laborioso y humilde que forma la gran masa, el de las gentes que viajan en tranvía. Está bien, llévala. Otra vez. ¿Cuántas veces les he dicho que no se metan aquí? Pero ustedes son necios, son capaces de matar una mula a pellizco. ¡Ya estuvo suave, tú! Oye, ¿qué le pasa a este? Se ha vuelto loco. Por poco me vuela la cabeza. A mí ya me está cayendo por... ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ya estás bastante grandulón para jugar al trenecito. ¿A poco es juego lo que usted hace para ganarse sustento? Pero yo no me salgo de mis atribuciones. Si se sienten tan competentes, yo dejo mi puesto y ustedes lo toman. Tampoco, maestro. Si lo poco que sabemos se lo debemos a usted. Lambiscón. ¿Y qué, de veras lo compusieron? La falla estaba en los magnetos y una zapata del computador. No está mal, no está mal. Pero yo no sé cómo lo reportaron con tantos días de trabajo. Vamos a avisarle al jefe de talleres. ¿Seguro que es el 133? ¿Seguro? Nadie ha podido cambiar el número. Por mi parte, nada tengo que alegar. Las razones de estos muchachos me parecen buenas. Pero hay que convencer al jefe de tráfico. Acompáñenme. Aquí está reportado el 133 con 8 días para su reparación. Precisamente el 24 de diciembre debía ser puesto nuevamente en circulación. Y ustedes se anticiparon nada menos que en 6 días. ¿Quién lo compuso? Aquí el compañero. ¿Y usted quién es? Tobías Hernández, por mal nombre del Tarrajas. La voy a explicar, señor. Fue una cosita de nada. Verá usted. ¿Y ustedes qué dicen de todo esto? Que 2 simples tripulantes hayan dado mejores pruebas de eficiencia que los mecánicos especializados de nuestros talleres. Es que antes fueron aprendices míos, señor. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con ese carro? Deme usted los datos que le pedí. La documentación del 133, señor. Y este memorando. El 133 debe mandarse como inservible a desmantelamiento. Será reemplazado por uno de nuestros nuevos trolebuses. ¿Por qué no me pasó este memorándum? Es de la correspondencia de hoy que no tuve tiempo de ordenar. No tuve tiempo, vaya excusa. Gire las órdenes respectivas. Ya oyó, maestro. Siéntese para esperar la orden. Jefe, ¿y nosotros? Es posible que sigan en la compañía. De no ser necesarios, cobrarán sus indemnizaciones. Pero si hemos demostrado que el 133 no es inservible. Lo compusimos. Buenas tardes, señores. Un momento. ¿Ninguno de ustedes olvide que el exceso suele ser perjudicial en todo? Hasta en la eficiencia. Oye tú, ¿a dónde vas? ¿A descomponer el tranvía, no? Déjate de chistes. Bueno, muchachos, paciencia, otro día les tocará ganar. ¿Y ese fierro viejo qué pasó? Mejor llevamos el 133 a los talleres, ¿no? De eso me encargo yo. Ustedes a la chatarra. Nos vemos. En la torre, Cagreles. Ya estuvo que el que nace para maceta no pasa del corredor. Ni modo. Trata uno de quedar bien, ya ves con la que sales. Pobre 133 va al panteón. Y con él no es su trabajo de planta. Se nos acabaron las plantas, man. ¿Y esos cartones de cerveza, Caireles? Para la fiesta de la inauguración de los trolebuses. Se me hace agua en la boca. Y a mí, mano, con las ganas que tengo de una fría. ¿Y qué si nos cumplimos el gusto? No, tenemos que llevar la chatarra al depósito. Déjalo para mañana. Son las 5. Ya vamos a salir. Sin faz. Al cuerpo lo que pida para olvidar. ¿A poco se creen que nos gusta mucho su mugre televisión? Ni que nos la fuéramos a acabar con la mirada. De mejores lugares nos han corrido. Mano, si te digo que no hay que pedirle fiesta a nadie. Déjame, botón, hombre. ¿Quién de ustedes tiene un espejito? Aquí tiene uno, Lupita, y muy a la orden. Pero le falta que le hace. Está usted lindísima. Ay, Pablo, ¿cómo será usted? ¿Ni la burla perdona? ¿Cuándo le da el sí, Lupita? Usted sabe que yo de veras le tengo ley. ¿Quiere saberlo de a de veras? Mi futuro está en sus manos. Cuando el coche que maneja sea suyo. ¿O no hay un por en su futuro? Ya me figuraba que para su alma importaba solo el amor. Ay, no me haga caso. Soy tan guasona y usted tan sentido que luego se chivea. Pentón. Tarrajas. Mira, otra vez Lupe con el mendigo ese de Pablo. Tú que eres su hermano deberías meterle en cintura. ¿No es que no tienes autoridad? Puro vacile de cirquero galoneado. Así comienza con todos. ¿O ya no te acuerdas cómo comenzó contigo? No confundas. A mí me pones aparte. Ya sabes que la pretendo con buenas intenciones. ¿Qué horas son estas de venir? ¿Horas? Pues ¿qué horas son? ¿Que estuviste otra vez tomando? ¿Tomando? Sí, tomando. A ver, sóplame un ojo. ¿Cómo sóplame un ojo? Pues esta. Sinvergüenza. Y la culpa la tiene este otro mustio, encaminador de almas. Es que hoy, ¿sabes, Lupita? El Tarrajas y yo sufrimos una decepción, ¿no? Nos ha dolido mucho ver la injusticia del mundo. No me cuente. ¿Pues qué les pasó? Nada, que uno no cuenta nada de nada. Mancuerna de enredosos. ¿Y la pastorela? Ah, es verdad, la pastorela, se me había olvidado. Pastores, los hombres se visten en el 7 y las mujeres en el 4. ¿Mm? Ah. Todavía sin vestir. ¿Qué esperan? Ándele, que vamos a empezar. Lupe. ¿Qué quieres? ¿Por qué esa carota tan larga? Pues si que me diera motivo para estar contento. A fuerza de ser yo. Si a caprichos vamos, no faltará por ahí quienes lo alegren. No soy campana para que me toque y alegre cualquiera. Qué conversaciones tan íntimas y hasta con indirectas y en mi mera cara. Lo que pasa es que tiene celos de Pablo. ¿Celos yo, desinfeliz? Si la envidia fuera tiña. Se retiró del gremio porque con un carro se va donde sea. Y ahora mírenlo, bien vestido y con harto cuidado. Es un lambiche de 7 suelas. Por eso le llaman el barbero de Sevilla. Profesor. Solo esto me faltaba. ¿Qué hacen ustedes aquí? Ya debían estar vestidos. Ahorita íbamos, profesor. Y ustedes querían dar ejemplo como primeros actores. Y en qué estado vienen, Dios santo. Vamos, camínenle para allá. Y revientes este danzosacho conmigo, ¿no? ¿Cómo no, Pablo? Ándale. Nomás vengo, mechitas, a tomarme un ponchecito y me regreso a la velada. Dejé solo los talleres. Póngame uno de arrayán, pero con piquete, por favor. Con mucho gusto. Y doble por ser para usted. Gracias, mechitas. Aunque dejó solos los talleres... ¿Pero qué les puede pasar? La herramienta está cerrada bajo llave. ¿Qué otras cosas se pueden robar? De modo que se lleven un tranvía. Véngase, mechitas. ¡Detente, Luzbel! ¡Detente! De ángeles y serafines soy el capitán celeste, Gabriel y Miguel Baleos. Que te sirva esto de escarmiento. Den de baja este esperpento y cámbienle los arreos. Del firmamento me echan del mundo católico, verán desde este momento mi propósito diabólico. Me pondré yo la jetómica para espantar con la atómica. Bajen plagas, paren lluvias, no haya trigo, maíz ni alubias, enférmense al por mayor y a morirse de calor. No me agries más los sotos. Estoy en un compromiso. Lleva. Capitán, dame una breva. ¿Estás seguro? Trae el higo. Ya se lo comió conmigo. Acudan a mi presencia. Con que comiendo manzana sabrán lo que esta experiencia les cuesta por lo villana. ¿Recuerda que lo prohibí? Sí, sí. Yo no. Entonces, largo de aquí. Un momento. ¿Quién fue el encampanador? Su merced, mírelo ahí. Nada menos el traidor que a las papas de color, hijas también de mi entraña, oprimirá con viltaña. Ustedes a padecer su pecado original, pues quisieron conocer la ciencia del bien y el mal, les mandaré a un redentor. Mientras, pérfida mujer, tendrás hijo con dolor. Y tú, Adán, por infractor, los tendrás que mantener a pulmón y con sudor. Toma la espada, Miguel, y pronto da cuenta de él. ¡Párate, Miguel valiente, porque yo te desafío! Aquí estoy de cuerpo presente y listo a dejarte frío. ¡Dios mío! Mechina, sírvame otro de Arrayán, el del estribo. Ah, qué señor. Pues ¿cuántos estribos tiene su caballo? Muchos caballos tiene don Braulio. Caballos de fuerza que dejó abandonados por venirse a la bebedejua, ¿eh? De esos caballos de fuerza, muchachitos, no responde ningún otro canijo sino yo. Entonces diga, ¿qué les puede pasar? No, nada, si le alabamos el gusto, don Braulio. Óigame, Mechita, ¿no hay por ahí dos cervecianas bien sudadas? Ay, tarrajitas, pues ¿desde cuándo se acabaron? Újule, pues qué fiesta tan gacha. Tras de que lo hacen salir a uno de mojiganga, se pide algo y no hay. Nos cambiamos de ropa en un ratito y nos vamos por los cartones que vimos allá en la tarde. Acabo que el velador tiene para largo. Ay, tajajitos, hermano. Si vieras este sentimiento que me parte el alma. Nuestro porvenir, ¿comprendes? Somos menos que polvo. Te traigo aquí un nudo, un nudo. Mira. ¿A quién? No veo a nadie. Nadie. Con usted no sigo, no me llevo. A ver ese cartón, alma de piedra. ¿Alma de piedra por qué? Por un cartón. Tengo que malamente mi abrigo. No digo bien que no siente. Que no empieza ahí. El 133. Lo veo y no quiero ni acordarme. ¿Tú crees que ha habido un carro con más dignidad? Calle, no diga eso, por favor. Ándese, hombre. Vaya a no pensar quedarse ahí. Hacer algo que suene. Hacer algo que suene, si es verdad. No quedarse así, caireles, no. Y no me diga más caireles, que bien sabe mi apelativo. Juan Godínez, ¿no? Caireles, ¿qué tiene eso de malo? No les dicen todos así. No es el cobrador del tren, al que le caen los centavos, pues caireles. Me pusieron así por la maldita envidia, no agraviando lo presente. ¿Qué tiene uno de culpa de haber venido al mundo con su pelo ondulado, con facciones decentes, no? Últimamente ya me está cayendo gordo con tanta presunción, caireles, digo, godines. Y hablando de otra cosa, ¿qué no cree que he notado que me cambia letras cuando me llama? Me dice que rajas en lugar de tarrajas. Rajón yo, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? No me ponga motes, tarrajas, tarrajas, porque mi jefecito, que en gloria esté, dejó todos sus sudores y energía manejando la tarraja, por eso. Perdóname, perdóname. Mira, aquí lo tienes. En él aprendimos a tranviarios. Porque lo ven, viejito, le dicen ruedas cuadradas. Y los camioneros se le quieren echar encima. No hay que ser, hermano. No hay que ser. No le encargué, señorita, no le encargué que me los vigilara. Se me escabulleron, profesor. Escribir para gente así es perder el tiempo. ¿Dónde andarán? Acabo de saber que fueron por una cerveza. No deben tardar. El que hace de diablo me preocupa menos. Hasta lo puedo representar yo. Pero el otro, eso se saca uno por darle el papel de Dios a cualquiera. Oiga, Lupita, ¿por qué no salimos un rato a ver el auto? Y ahí piensas ese decir. ¿Vamos? Vamos. No se preocupe, Lupita. Andarán de parranda. Si no me preocupo, ni que fuera un niño. Suba, Lupita. ¿No es esto mejor que un tranvía? Pues sí, pero no se va a poder. ¿Por qué? Ándele. Ya sabe que yo la respeto. La llevaré a una loma preciosa. Se ve toda la ciudad brillante. Y ponemos el radio. Qué suave. ¿Entonces sí? Entonces no. Somos jóvenes. Habrá otra chamba. ¿Quién quiere que pongamos un negocio juntos? Siempre juntos. Gracias, hermano. Pero nada me consuela de esta pena que ahora siento. Oye, Terrajas, ¿y qué si le damos un empujoncito para que le dé el fresco? Sopas, si eso mismo iba a pedirte yo. Terrajas, ¿y si lo llevamos hasta el baile para invitar a todos a dar un paseíto? Pifas, total, que de perdido amulado, pues lo que sea que truene, ¿no? Usted ordena, mi conductor. ¿Así? Un poquito más. Así que no por mí, sino por usted, mejor la cortamos hasta mañana, no sea que pase algo. En 20 años que llevo allá de velador nunca ha pasado nada. Y menos ahora que me ha picado con la de la inflación, no me voy hasta... Allá se lo haya, pues. No, si me hago responsable. Decía usted que por la inflación circula más dinero de la cuenta. ¿Y eso qué de malo tiene? Yo lo que digo... es que la inflación es causa y a la vez efecto de que la moneda que circula sea mayor que todas las mercancías en venta. De ahí el aumento ininterrumpido de los precios. No, eso sí lo palpa uno. Y como al trabajador le siguen pagando lo mismo mucho tiempo, resulta una disminución efectiva en los salarios. Eso sí es la Biblia. Ahí tiene usted como la inflación motiva la miseria del pueblo frente al mayor enriquecimiento y lujo de industriales y comerciantes. ¿Ves qué agradecido? Está trabajando mejor que nunca. Ya se nos hizo tarde. Ay, caray. ¡Para de aquí! No se ve luz, parece que ya cerraron. Por allá ha venido un Braulio. ¿Cuál Braulio? El velador, hombre. Ah, sí, pero bien fuerte. Oye, ¿y esos? Parece que regresan del Guateque. Ande, baje y averigüe. Bájese, bájese. Todo para que a mí me toquen las gacheses, ¿no? Bueno, bajo yo. Abra. Siempre sacándole al bulto. Ah, pues sí es Juanito y el Tarrajas. ¿Y a dónde van? ¿Dónde vamos a ir? Pues a la pastorela. Se necesita descaro. Volver tan campantes luego de la burla sin nombre de haber dejado colgados a todos. Primero es la obligación que la devoción, ¿verdad, Caireles? Y ahora que andan a tales horas de corrida, ¿no nos dan un aventoncito? No hay en qué irse. Francamente, a eso venimos. Y ahora que se puede, servicio a domicilio. ¿De veras, Tarrajitas? Seguro, la vamos subiendo. Gracias. Muchas gracias. Oigan, A mí no me toman el pelo. Me huele a que se han metido en un lío. Le cuenta aquí mi hermano del alma, mi cuñado. ¿Qué es eso de cuñado? ¿Quién? ¿Quién cuñado? Es un decir. Nos llevamos muy fuerte. No se cree. Yo no me creo nada. Vámonos, Juanito, que me ganan con la birria. Le voy a explicar, Lupito. Todo esto es una insignificante muestra de confianza por parte de la empresa. Para distinguirnos, nos han confiado con el servicio piloto. ¿Servicio piloto? ¿Y qué es eso? Otro día se lo explico. Ahora la vamos a llevar a su casa, ¿no? Yo no soy ningún trasto para que me dejen donde y cuando les dé la gana. ¿Qué hubo? ¿Nos vamos a quedar aquí toda la noche? Juanito, tarrajitas, ándenles que me ganan con la birria. Suban, que ya está protestando el pasaje. Ándenles. Sube, hermanita. Y ahora, Lupita, le voy a explicar a usted y a todos lo que es eso del servicio piloto. No cobramos pasajes, tratando a todos con la mayor corrección. Este servicio piloto tiene por mira educar a los empleados ferroviarios y a la clientela, que sin duda sabrá corresponder. Ahora, por ejemplo, ni siquiera les he preguntado a los señores músicos. Vamos lejos, hasta la esquina de Perú y Argentina, si nos hacen favor. Usted, doña Mechitas, sigue viviendo por el rastro. Sí, Juanito. Rastro, mi motorista. No es más que un decir, ¿eh? ¿Y qué tal si se revientan ya una pieza a todo dar? Total, nos sobra tiempo. Puestísimos. Nomás que acabemos de darle gusto al diente. Oiga, Caireles, pues no es usted tan de a tiro como yo me lo figuraba. Muy agradecido. Entonces, una patadita. Lupita, una patadita. Gracias. Una patadita. Muchas gracias a usted, Mechitas. Entonces, ahí nos vemos, ¿verdad? Hasta mañana, Mechitas. Hasta mañana. Hasta mañana, Mechitas. La gerramos. Miren lo que viene ahí. Yo no les abro la puerta. Demasiado bonito. ¿Por qué la corazonada? Con que servicio piloto, ¿eh? Devuelvan el tranvía lo antes posible. No, de ningún modo. No debe tardar la góndola que viene todas las mañanas por ellos. Se los dejamos, pueden ir con el chisme de la compañía. No la raspes. Anda, hábleles y nos llevamos a todos. Nosotros no cobramos pasajes. Era carro especial, ahora nos llevan por gusto. Además tendrán menos frío que la góndola. Muchísimas gracias, que Dios se los pague. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. ¿Me dejas subir con mi notecía? ¡Pase! Divina providencia quiso que viniera también desde góndola. Con tanto frío, suerte que aquí iremos abrigaditos. Ándele, doña Panchita. Usted con tanto como Dios la ha dado, ni siente ni padece, pero uno... Es por malo, pero si tu lengua se vendiera en cachitos... ¿Qué? Envenenaría a México y ya, cállate, no te hagas. No, hombre, que ya nos vamos, hombre. que dice don Prudencio el matancero que si lo esperan un ratito, que ya viene con su gente. Dile que sí, pero que se apure. Oigan. ¡Ay, Dios! Y este es el duque de Otranto. Señor, es un regalito, perdonando. No, señora, muchas gracias. No me desprecie, señor. Son muy ricos. No, no es por despreciarla, pero... Ah, de joven, es de corazón. Sí, señora, muchas gracias, solo que... Aquí la señorita sí quiere. Sí, cómo no, muchas gracias. Señorita, tome también estos cestitos. Muy agradecido, señor. No cobramos. Muchas gracias. Gracias. Descúbrelo. Ay, qué cosa más linda. Es el señor de la columna. Siento un miedo y yo... Por eso te dije que destaparas disimuladamente al Santo Cristo. A ver si eso les infunde el temor de Dios. Y eso de que no admiten dinero me huele mal. En los tiempos que corren, nadie da nada de balde. Y a estas horas, quién sabe y quieran bajarnos en algún lugar solo de esos. Y ahí, Dios nos asista. Dispense, ¿a dónde van con su santo? A bendecirlo a la iglesia de Valvanera, señorita. ¿Y por qué a estas horas? Porque tal día como hoy, de madrugada, lo invoqué y me hizo la gracia de que sanara a esta niña. Pobrecita, ¿qué tú? Mal parió. Solo que somos pobres y no tenemos dinero para comprarle sus milagros. Estas señoras las he visto yo otra vez, siempre con el mismo trinquete del santito. Bueno, ¿y qué? Santo es muy suyo y pueden hacer de lo que les nazca. Allá ellas y su conciencia. Y que ningún panzón se mete en el cuento. Allá ustedes. Chismosa, claro que sí, no importa. Ya cállense, vieja chismosa. No, dije chismosa. No la destirará. Pero no les doy. Dios nuestro Señor les dará más. Hereje. Gracias. ¿Habráste visto? Semejante tripón. Ah. Gracias. Ya llegamos, señores. Vayan bajando. Vaya, ya era justo, hombre. Ándale, muchachos. Está haciendo frío, ¿eh? Y no la vayan a seguir, ¿eh? Duerme tranquilo, nomás rindo y enseguida estoy aquí. Y no crean que les perdoné la burla que hicieron esta noche a los vecinos. Buenas noches, Lupita. Buenas noches. ¿Estás seguro de que andará ya el velador en el depósito? Segurísimo. ¿Y dónde lo metemos a esta hora? Pues, no sé. Ya estuvo. acabamos de encerrar en el depósito de fierros viejos. Y tempranito lo llevamos al taller. Nomás calculamos que haya llegado el maestro. Eso, muy bien. Calculamos que llegue el maestro. Y cuando llegue el maestro, ¿qué le decimos al maestro? Ya estuvimos probando el carro. Con él no hay fijón. Glorifica mi alma el Señor. Guadalajara, hueles a pura cerveza mojada. Ah, déjate de puntadas. Ya debe estar abierto el depósito y tenemos que devolver el tranvía. ¿Cuál tranvía? Este, el que sacamos anoche. Ay, Santa Bárbara, doncella, ¿qué hicimos, mano? ¿Ya no te acuerdas? Ahora sí. Tengo una cruda que no la aguanto. Todavía me veo vestido de diablo. Hasta los cuernos me duelen. Arriba, que si notan la falta del carro van a creer que nos lo robamos. Eso sí que no, ¿eh? Yo siempre he sido un hombre honrado. ¿Sí? Bueno, honrado no, pero honradito sí. Ándale, apúrate. Óyeme, ¿tú crees que los correrán? Si se enteran de perdida, se nos meten al bote. Ay, no. Pero yo creo que todavía es tiempo de meternos en los talleres con los otros carros. Ahorita le pongo la bandera de rápido para que nos den vía libre. No hay paso a los depósitos. ¿Y ahora qué hacemos? Habrá que esperar. Como sea, échate para atrás. Ni modo, vamos a seguir a ver qué pasa. Santa Bárbara, doncella, ay Diosito, ¿en qué Honduras nos metimos? Otra vez. Ahora tendremos que seguir toda la corrida. Mejor nos bajamos, dejamos el tranvía solo y luego que averigüen. Nos agarraban luego. Toda la gente que paseamos anoche dirá que fuimos nosotros. Voy a poner el letrero de especial, así siquiera no se subirá gente. Deja manejar a ver si cambia la suerte. Tarrajas. ¿Qué? ¿Te acuerdas de aquella vía de escape para góndolas de verduras? En eso estaba yo pensando. Y si nos metemos por ahí, le damos la vuelta para regresar al depósito. Venga, pásame las llaves. Persínate, manito. Minutos esperándolos. Aquí está la orden. ¡Suba, niños! ¡Sí! gente a Xochimilco, ¿eh? Sí, señor. Organizamos estas excursiones 2 veces al año. ¿Por qué nomás 2 veces al año, no? Sí, señor. Y siempre en tranvía, porque es el vehículo que mayores seguridades ofrece. Con permiso. Sí te digo, man. Discutir sería peor. Nos cargamos una mala sombra. Arranca. Llegar a la terminal. ¿Sabes que ahí hay jefe de línea? Si nos ven, nos desgraciamos. No queda otra que cuando te parezca. Hacemos como que el carro se descompone. Echamos a los changuitos fuera y nos piramos. Que no está a la vista. Con estos precios no sé dónde vamos a parar. Bueno, pero... esos tiempos de saqueo. Claro que sí, la señora tiene razón, es un abuso lo que usted hace con nosotros. ¿Qué no sabe que hay unos precios tope? ¿Usted no sabe, señorita, lo que es el mercado libre? Usted es libre de vender la masa hasta 20 centavos kilo, ganándose casi el doble. Eso es lo que se piensa. Los mayoristas nos cobran más de lo que se cree. Pues denúncielos, pero no robe a la gente. Ah, ¿sí? Pues ahora no hay masa. No puede... Me dijeron que estabas aquí. Tengo que hablar. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Esta mañana me di cuenta que faltaba el tranvía 133. Acabo de saber que el Caireles y tu hermano se lo robaron. Hicieron el servicio piloto. Yo anoche los dejé cuando iban a rendir. ¿Qué servicio piloto ni que 8 cuartos? Puntadas de borrachos. Ya me maliciaba que era puro invento de ellos. De puro traviesos. Pues lo siento mucho, pero no me queda más remedio que dar parte. Por favor, no lo haga, que los corren. Y a usted también por no estar en su puesto. Lo propio es no decir nada. Ahora mismo yo voy a buscarlos y me los jalo para acá. Pero ¿y si se dan cuenta en la compañía? Pero ¿y si no se dan? Usted aguante como los buenos, yo se los traigo. Punta de canijos. ¿A mí? Sí. Necesito que me hagas un favor muy grande. ¿Hecho? Entonces me llevas a buscar a mi hermano. ¿Me canso? ¿Dónde está? No sé, pero tenemos que encontrarlo. ¿Lo encontraremos? Súbete. Solo sé que va en el 133. Tiene papá ni mamá. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque nadie viene a verlo. Se llama Lorenzana. Uy, hay muchos Lorenzanas aquí. Claro, todos los que no tienen papá ni mamá. Ahora, Petingo, no reempuje. Oye, muerto, ¿cómo te llamas? ¿Y tú, Petingo? Oh, verá, Rigoletto, las uvas que te pongo con metiche. Uy, estos niños son el demonio. ¿Por qué se pelean? Vengan ustedes para acá. Se me van a quedar ahí de plantón. Sí, señor. Esto de cuidar niños es de mucha responsabilidad. Sí, comprendo. A veces nos dan cada disgusto. El año pasado, precisamente en una excursión a Xochimilco, vinieron a decirme que un niño se había ido al agua. ¿Se ahogó? Pues figúrese, tras mucho batallar lo sacamos. Pero como las malas noticias se riegan más pronto que la pólvora, ¿a dónde vas, niño? Cuando llegamos al hospicio, habría usted de ver cientos de madres que luchaban por ver la cara del niño. Naturalmente. Afortunadamente no era hijo de ninguna de ellas. Era un lorenzana. ¿Y eso para qué, señor? Cuidado, Chocolate. Oíste lo que te dieron, Chocolate. ¿Cuánto falta para llegar? Ya falta menos. Oiga, ¿cómo se llama aquí? Churubusco. ¿Qué hora son? Son horas de que ya me estén molestando. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahora... ¿Dónde haces como que se descompone? Ahora es cuando, en la siguiente parada. Oiga, ¿nos enseña a manejar? ¿Ya están de nuevo? ¡Píquenle, vámonos! Que no podemos seguir, se han quemado los fusibles. Cuestión de un ratito. ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Orden! Mientras reparan los fusibles, ¿podríamos bajar? Ya ve usted, les gustaría a los niños. Como no, pueden bajar. Yo les aviso cuando estemos listos. ¡Ay, vamos a bajar, pero en orden! ¡Sí! Silencio, por favor, silencio, es una escena delicada, están ensayando los actores, tengan la bondad. Apúrele a usted, señorita, por favor. ¿Qué miras, hijito? Anda, anda, vamos, vamos. ¡Pícale! Suave de visiones, deja manejar. ¿Cuáles visiones? ¿Ves lo que yo veo? A tu hermana Lupe con el roto en el Pablo. Deja. ¿Cómo nos encontraste? Eso no les importa. Ya estarán contentos, ¿no? Buena la hicieron. Hace mal en complicarse en esto. Y más con extraños. Malagradecido. El velador quiere dar parte. No, la... ¿Y tú qué me miras, Onzo? Solo de verte me da un coraje. Tú tienes la culpa de todo. ¿Y quién te lo niega? ¿Y qué quieres? ¿Que echen a mi hermano del trabajo o lo metan a la Penny? ¿Y encima te dé las gracias? Óyeme, no. Eso de la Penny ni de broma lo digas, lagarto. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? No te canses, mendigo entrometido. Sigue, sigue ahí hasta que te pudras. ¡Te vas contigo! Pues ya lo saben. Regrésense volados antes de que se arme el mitote. Pero ya, ya. ¿Y tú te vas a regresar con ese? Si me das permiso. Pues no te lo doy. ¿No? ¿Cómo te atreves? ¡Ábreme! ¡Quiero bajarme! ¡Que me abras! ¿No oyes? ¡Esténse quietos, hombre! ¡Para! ¡Te digo que pares! ¡Ciérrateles! ¿Qué te pasa? No te entiendo. ¡No seas idiota, que te les cruces! No te oigo nada, no te entiendo. ¡Estás sordo! ¿Ya ves lo que hiciste? Ninguno malo el trancazo que se dio, sino los que le van a dar. Ahora sí nos lleva la piedra, muchachas. ¿Qué pasa? Mira. Es un inspector. No parece, échatelo. ¿Es este el especial a Xochimilco? Sí, señor. ¿Y cómo lleva un pasaje? Es mi hermano, señor. Tanto gusto, señorita. El bus es para mí, señor. Hay órdenes de que el especial a Xochimilco tome la ruta de Niño Perdido en el crucero de San Antonio Abad. Perfectamente. Voy a cambiar el letrero. Espérese, compañero, que lleguemos al crucero. Por mí no se detengan. Párele cuando quiera, que yo voy con ustedes. Suerte, compañeros. Adiós, señorita. Adiós, señor. Déjame otra vez las llaves. Gracias por la ayuda que nos diste. ¿Yo? Sí, platicando con él para que fuera distraído. Lo hice por ti, pero ya está bueno de ancho. Ahora mismo me voy, y allá ustedes. Como quieras. Bueno, yo me voy, y ya ustedes verán. No te vayas, Lupita. ¿Qué? Siéntate. Le suplico a usted, don Julio. Por favor, don Arcadio. De ningún modo. Aquí tengo sueldo. Gracias. No pague usted, por favor. Hay tiempo. ¿Cómo? ¿Qué puede usted pagar a la llegada? ¿Por qué a la llegada? Pues nomás así. Ahora, si quiere usted pagar ahorita, mejor no pague. No. ¿Habráse visto cosa igual? Pagando, y eso ya es robar. ¿No? Una gringa, lo que nos faltaba. No pague, miss. Why not? Porque es gratis. Smells like communism to me. ¿Qué me dijo? Comunismo. No, yo paga. No pague, miss. Yo paga. Bueno, pues pague. What's the matter with you? ¿Ya viste? Te están pagando. Sí, ni modo. Pero es que hay que hacer algo. Tú bájate aquí mismo, por favor. No quiero que te veas metida en este enredo. Ahora es cuando no me voy. Me quedo hasta el último. Y ya como nos toque. No tengo cambio, señor. Siempre lo mismo. ¿Y qué quiere que haga yo? Pase usted, ya pagará mañana. ¿Qué dice? No se moleste, señor. Yo pago por usted. Muchas gracias. De nada. ¿Pero ha visto usted, don Enrique, qué falta de responsabilidad? Regalar pasajes como si la empresa fuera de ellos. Con la mayor frescura. Y con lo que cuesta el material. Claro, como no es de ellos, así está el país. Pero en cambio los sueldos hay que pagárselos a como les dé la gana. Y cuando se les antoja, huelga. Por eso a mí todo lo que huele a obreros me repatea, no lo puedo soportar. Pues todavía hay quien dice que gobernarán el mundo. Yo primero 3 brazas bajo tierra. No se preocupe, don Arcadio, que siglos vivirá que nunca lo verá. ¿Le ocurre algo? No, nada, gracias. ¿Se siente malo, señor? Ah, papá Pinillo. Sí, el mismo. Esta maldita asma que no me deja. Pero ya pasó. ¿Y tú quién eres? Ya lo veo usted, yo soy el Tarrajas. Ah, sí, tu cara no me es desconocida. ¿Eres nuevo aquí en el riel? En esta línea, sí. ¿Y cómo con placa de motorista usurpas el puesto del conductor? Le voy a explicar a usted. ¿Sí? Ya verás. Oye, ¿tú quién es ese limón agrio? Papá Pinillos, un compañero muy mal hora, capaz de meter en líos hasta Dios Padre. Bueno, y si ya no es de la compañía, ¿por qué no lo mandas a bañar? Es mejor llevarlo por la buena. Bueno. Hola, amigo. Hola, papá Pinillos. ¿No manejas con seguridad? ¿No has cerrado bien esa llave al pasar ese cruce? No me hizo falta. No había casi tráfico. No me importa. El reglamento lo exige. Tren número 830. ¿Desde cuándo eres motorista con placa de conductor? Es que... Hey, ¿por qué estás nervioso? ¿Yo? Sí, tú. Pareces asustado. Anda, ve a tu puesto y déjame manejar, que esto tiene sus bemoles, sobre todo para gentes que, como tú, tienen poco tiempo de motoristas. A mí no me la pela. Bueno, gerencia de tráfico, Pinillos. Ah, ¿es usted jefe? Perdone que lo moleste, pero es un asunto muy importante. Dos tipos de la compañía y una mujer andan manejando un tranvía a espaldas de la empresa. Es el número 133, señor. ¿El 133? Un momento. Señor Benítez. Señor Benítez. Ahora va en serio, mano. Creo que está hablando con la compañía. ¡Jálale! Precisamente me ocupé ayer de este asunto. El 133 fue enviado a desmantelamiento. Queda definitivamente fuera de servicio. Gracias, señor Benítez. Pinillos, no es la primera vez que nos molesta usted metiéndose en cosas que no le importan. Recuerde que ya no es empleado de la compañía y sepa que su continua oficiosidad solo nos reporta pérdida de tiempo. Ese Pinillos ahora sale con que se robaron un tranvía. Al pobre con la edad se le empiezan a reblandecer los sesos. ¿Qué pasa, papá Pinillos? Nada, hijo, nada. Que después de pasarme toda la vida en la compañía, me jubilaron. Dizque porque mi enfermedad ponía en peligro al pasaje. Y ahora, porque me sigo metiendo en defensa de la misma compañía, dicen que soy oficioso. Pero yo les probaré que no soy ningún viejo loco. Nos vemos, Panchito. Pásale, papá Pinillos. ¿Y ahora dónde vamos a ir? Vamos a meternos en una vía muerta. Es el único medio seguro. Avísenles a los pasajeros que tienen que bajarse. Y diles que este carro va para el depósito. ¿Avisarles yo? Claro que tú. ¿Entonces quién? ¿No la estás haciendo de conductor? ¿Y qué les digo? Yo nunca he hablado en público. ¡Anda! ¡Ahora! Bueno, ¿y ahora qué pasa? No se pongan nerviosos, señores. Señoras y señores, tienen que bajarse todos aquí. Pero no. Hay algunas circunstancias, ¿saben? Vamos al depósito, ¿no? Y como en el depósito, ustedes comprenden, pues a la fuerza, si nos hacen el favor. No se pueden burlar así los intereses del público. Yo no me bajo. Ni yo. Esto es imposible. Siempre ha de pasar lo mismo. Cálmese, cálmese. Es que viene un carro atrás. Ustedes tienen que esperar tantito nada más en el crucero. Y la pérdida de tiempo, ¿quién nos la repone? ¿Qué vamos a hacer nosotros? No tenemos culpa. Vamos a hacer. Pásenle, pásenle. Dennis, no le decía yo esto de viajar en tranvía. ¿Qué ¿No tardará mucho el otro? No sé, señora, no sé, señora. ¿Qué pasó? A ver, cuenta. Esperen. Hasta ahorita nada. Acabo de hablar con el velador. ¿Y qué? Está enojado y con más miedo que ustedes. ¿Entonces todavía no ha dicho? Ni palabra. Y en la compañía no sabe nada. Pero si telefoneó el viejo Pinillos. Pues telefonearía, pero por ahí todo está con calma. ¿Y nos vamos a quedar aquí todo ese tiempo como mensotes? Aquí estamos seguros. A las 7 que llegue el velador ya estaremos en los talleres. Con el obradio. ¿Qué tal, papá Pinillos? ¿Cómo por aquí? Algo que interesa mucho a la compañía. ¿No ha visto pasar por aquí el 133? Creo que no. No ha pasado. ¿Qué sucede? Algo increíble. Ese tranvía anda funcionando irregularmente. ¡Ja! A espaldas de la compañía, pero yo tengo que encontrarlo. ¿Un tranvía irregular? ¿Cómo es eso? No es asunto suyo. ¿No ha preguntado en las terminales? No, de seguro que por ahí no pasa. Hay despachadores, jefes de línea, andará cambiando de día, pero yo tengo que encontrarlo. Tengo que encontrarlo. Ahí nos vemos. Ándele y suerte. Lupita, ¿yo? Mano larga este, aprovechado. Ay, si no te permito que me ofendas. Si eso piensas, hablaré con tu hermano. Muy bonito, hablarle a mi hermano. Poco hombre. ¿Por qué? Porque aunque uno no es de piedra, si eso piensas de mí, no podré verle más la cara. Él me ha hecho confianza y si lo traiciono, acabamos aquí mismo. Ay, Caireles, no es para tanto. Solo que siendo tú, bueno, y yo mujer. Perdona, Lupita. ¿A dónde vas? Perdona, creí que... Ven, siéntate aquí conmigo. ¿Ya no estás enojada conmigo? Sí, no estaba enojada. Solo que estoy muy nerviosa pensando en lo que les vaya a suceder. Lupita. Perdona. ¿Tienes un cerillito? ¡Déjame! ¡No! ¡No! Ah, bueno. Buenas tardes, jefe. Vamos a descargar, pero ¿qué hace ahí ese tranvía? No lo sé, lleva ahí más de 2 horas parado. Me da mala espina. No sé por qué me late que nos andan pastoreando. De todos modos, descarguen. Ya pueden empezar, muchachos. Joven, ¿me permite su lumbrita? Se me acabaron los cerillos y como por aquí no hay... Es extraño que un tranvía ande por esta calle, ¿verdad, amigo? La vía no se usa hace más de un año. No sabíamos, nosotros nada más estamos esperando. ¿Esperando qué? Bueno, mejor dicho, estamos echando una descansadita. El trabajo de repente es pesado y sin perjudicar a nadie. Bueno, muchas gracias por su lumbrita. Espérese, amigo, pues qué prisa trae. ¿No dice que está echando una descansadita? No se vaya, tendremos fiestecita. Ah, sí, muchas gracias. Caray, cuánta carga, ¿eh? Se conoce que la giran en grande. ¿Y de qué son sus bultitos? Ah, que usted, pues, ¿qué no sabe leer? ¿No sabe lo que dice? Ah, sí, pues no me había fijado. Bueno, con permiso, muchas gracias. ¡Cuidado! ¿Es maíz? Éntrele ahí, mi amigo. Usted me ha gustado para que hablemos a solas. Es que tengo que ir allá ahorita yo. Que le pase, le digo. Rápido, recojan eso. Sígale, amigo, sígale. No tan deprisa, amigo, espérese. Con que queriéndonos madrugar, ¿no? ¿A santos de qué, señor? No se haga que la Virgen le habla, amigo. Lo que más rabia me da es que sigo tan sonso no las quiera pegar. ¿Yo? ¿Por qué? No tengo tiempo para discusiones. ¿Cuántos son ustedes? Dos, ¿verdad? Sí, somos dos. ¿Y cómo quiere que arreglemos el asuntito este? ¿Por las buenas o por las malas? Por las buenas. ¡Qué barbaridad por las buenas! ¡Fuera, desgraciado! ¡Usted de ¡Vámonos! ¡Díganle! ¡Que ahora sí no tarda la policía! ¡Qué suerte tan chaparra! Y con lo bien que iba todo. Bueno, ¿y ahora dónde vamos? Porque yo ya me cansé de andar como el diablo en el panteón. ¿Acaso es por mi gusto? Pero es que así no podemos seguir. Faltan solo 35 para las 7. Media hora como quiera se pasa. Es que les estará buscando ya la chota. Perdida la tenemos. Pero que sea con todos los honores. A cumplirle. Creían muy fácil burlarse de Pinillos. Ya verán cómo les va. Ay, no es para enojarse tanto, señor. ¿Cómo que no? ¿Quién nos autorizó a sacar el tranvía? ¡Se lo robaron! Últimamente, viejo chocho, ya nos calentó la sangre. No, sí, ni empleado de la compañía es. Ya no nomás de alcanforche bateando de oquis. Ay, madre mía de Guadalupe. Muchachos, por favor, no se comprometan. Respeten siquiera sus canas. Sus canas, sus canas. Tengo más fuerza y más brío que este pachucos imbéciles. ¿Pachucos? Oh, ya, ya, tú estate quieto. Por favor, hazlo por mí. Montoneros. Agradezca a la señorita. Para no comprometernos, lleves el carro. Nada más que sin alegar ni más argüente. Sí, mijito, me lo llevo. Pues órale, pero con nosotros dentro. No traen robado ni qué. Ustedes dirán misa, pero esto les va a costar muy caro. Vamos directo a la compañía. ¡Ay, con el santo, señor! ¿Se siente usted mal? Ya ve, papá Pinillos. Hombre, mejor véngase para acá. Ya, ya pasó. Déjenme. Maneje cualquiera. pero derecho al depósito. Ay, por favor, ayuda. No sea así. De buenas, ¿qué gana con la compañía? De malas hasta lo maltratan todos los compañeros. Por su nombre. Papito, sea noble, mire. No le supliques más. Ya, lo que sea de esperar que se vaya remojando. Chopas, que salga de tiro el sol para ver cómo amanece. No te preocupes, madre. Yo fui quien sacó el tranvía y me echaré toda la culpa. ¿Por quién me tomas? ¿Crees que voy a dejar que cargues tú solo con el muertito? De lo que nos toque, ahí vamos. Para, ya abre la puerta. Siempre no se va a poder, abuelo. Acá se baja. ¿Te figuras? Yo manejaba tranvía antes de que tú nacieras. ¡Bandido! Sí, hace un siglo. Ahora si no puede por su pie, lo bajamos cargando. ¡Atrévanse, canallas! Creían que por viejo me los iba a cuatear. ¡Derecho a la compañía! Papablinillos. Hombre, que no se diga. ¿Se nos enfrió? ¿Estás seguro? Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Oigan, venga. ¿Qué ocurre? Un herido. Por favor, señor, este pasajero que se ha sentido mal. ¿Se ha sentido mal o lo han hecho sentir? A ver, no tiene contusiones. Desde que lo vi entrar me dio la corazonada de que algo malo le iba a suceder. Pobrecito señor. Venía muy pálido. Blanco. Todavía respira. Vamos a llevarlo a la farmacia. Lo primero que se le preste atención médica. Un momento. Ustedes esperan aquí. ¿Y si viene un carro atrás? Esperen. Ahora sí, Caireles, que si se nos muere el viejo... No estaría de Dios. Al fin que nosotros nos lo matamos. Pero por sí o por no, entre averiguaciones van y vienen. ¿Qué pasó, señores? Accidente en un tranvía. Vamos a ver. ¿Es de paga? ¿Viene con él algún familiar? Ninguno. Viajaba solo. Creo que nada más está desmayado. Vamos a ver qué se puede hacer por él. Atiéndalo mientras llama a la Cruz Roja. No creo que sea necesario, pero llame si quiere. Voy a tratar de devolverlo en sí. Con esto que le voy a dar, creo que se respondrá enseguida. Oiga, mire. Déjelo que se vaya. Tendrá prisa y si puede ya correr, nosotros como Pilatos. ¡Ay, qué bueno, Diosito! ¿Se curó? Suave. Ya creíamos que habían parado los rieles. Tiene para largo, Papablinillos. Nos enterrará a todos. ¿No quiere que lo acompañe a su casa? No. Déjenme, solo vine a advertirles como caballeros que esto no se queda así. Ya verán. ¡Taxi! ¡Taxi! A Indianilla, depósito de tranvías. Aquí tiene, señor. Está bien. Perdone, el señor Pinillo lleva un buen rato esperando. Pues que siga esperando que se vaya. Un momentito. Gracias. Hasta mañana, don Manuel. Hasta mañana. Creo que el consejo terminará a la 1. Espero verlo a la salida. Seré puntual. Don Manuel. Penellos, se me había olvidado usted. Perdone que le hable con tanta insistencia, pero el asunto que vengo a tratarle es muy grave. No podríamos hablar mañana. Ahora tengo mucha prisa. Tiene que ser ahora mismo, don Manuel. Han robado un tranvía. No me diga. Pues sí le digo. Y además tengo toda clase de detalles, don Manuel. Bueno, pase usted. Después de usted, don Manuel. ¿Oíste? Ese viejo está zafado. ¿Cómo se van a robar un tranvía? Pues eso dijo. Espera. ¿Cree usted que una organización como la nuestra puede ser burlada de esa manera? No, señor, pero créame, yo he estado en el tranvía y los ladrones han confesado. Todo eso es absurdo. Don Manuel, yo no pretendo nada. Todo lo que hago es por bien de la compañía. Y todo lo que he dicho le juro a usted que es verdad. Para que no vuelva a molestarme más, le voy a demostrar que la compañía no se equivoca nunca. Venga conmigo y se convencerá de que el 133 está donde debe estar. Dice usted que el 133, ¿no? Sí, señor, exactamente el 133. Pues ahí lo tiene usted. ¿Sí? ¿Qué dice ahora? Pues nada, que lo acaban de traer. Esos son los ladrones. ¿Se ofrece algo, señor? Hombre, me alegro que venga. ¿Ha salido hoy este tranvía? No, que yo sepa, no se ha movido de acá. ¿Usted cree que dos infelices como nosotros nos íbamos a atrever a...? Además, con la organización que tiene la compañía, ¿cómo se puede sacar un carro sin que usted lo sepa? Naturalmente. ¿Cómo naturalmente, señor? ¿Cómo que no? Pues digo que no. Mire, Pinillos, es humanamente imposible ver por la ciudad un tranvía robado, toda vez que se hallará sobre los rieles que son propiedad de la empresa. Y como robar algo significa enajenarlo de la propiedad... Pues usted dirá lo que sea, pero se lo han robado. Dispense, compa Pinillos. ¿A poco va usted a saber más que el señor gerente? De cualquier manera, la gerencia le agradece su interés. Pase mañana por la caja y recibirá una sorpresa. Buenas noches, Pinillos. Señor gerente, yo no vine a mendigar ni a recibir lástima de nadie. Lo que pasa es que en estos tiempos... Desde el gerente hasta los empleados, pasando por el velador y el último de los obreros, se tapan sus pillerías y su incompetencia. Ni una palabra más, señor Pinillos. Claro, como que no le conviene. Sepa usted que no tiene derecho a intervenir en nada de esta empresa de la que hace años fue usted separado y de la que, según creo, recibe usted una pensión. Una pensión. De otra forma, no le voy a permitir a usted ningún insulto. Braulio, señor. Acompañe usted al señor a la puerta. Este fue el cuento, sin relieve para algunos, ignorado para la mayoría, pero inolvidable para sus protagonistas, que de nuevo vuelven al ritmo cotidiano y sencillo de sus vidas, en tanto que sus pasos se encaminan por las calles, muchas veces recorridas, internándose en la imponderable incógnita de su futuro. Mientras, la gran ciudad seguirá urdiendo y creando miles de diversas historias.